Bueno, vamos a calcular la media y la varianza. Media, varianza, desviación típica y coeficiente de variación de una distribución de el tamaño de algo que pueda medir entre 0 y 2 metros. Esto es la variable. Va a ser, por ejemplo, la altura. ¿Vale? Lo primero que hay que hacer es ver la marca de clase. La marca de clase es la media de cada intervalo. El punto medio de un intervalo se calcula sumando los dos números y dividiéndolos entre dos. El punto medio de este es 25, el punto medio de este es 75, 125 y 175. Luego, nos tienen que dar la cantidad de personas que miden eso. ¿Vale? Pues entre 0 y 50, vamos a suponer que le preguntamos a 40 personas y ahí. 8 muy pequeñines, 6 pequeñines, 14, 10 y 16 grandes. ¿Vale? Para calcular la media, lo que hago es sumar todas las alturas de todas las personas y dividirlas entre el total de personas que hay. Aquí hay 40 personas. Y para calcular las alturas de esas personas, lo que hago es multiplicar la frecuencia absoluta, que es la F, por la marca de clase. 25 por 8, 200. 75 por 6, 450. 125 por 10, 1250 y 175 por 16, 2800. En total me da 4700. La media tiene como fórmula la suma de las XY, FI, partido la suma de las FI, hasta la que también se llama N mayúscula. ¿Vale? El número de individuos. Entonces sería la suma de esta columna, que es 4700 entre 40. Y esto da 117,5 de media de las alturas. ¿Vale? Fácil, fácil. La varianza es una medida de cómo varía la población. Es decir, si está muy separada de la media o no. Para ello hay que calcular esta columna, xy cuadrado por fi, que yo consigo multiplicando esto por esto. Xy por fi. 25 por 200, 5000. 75 por 450, 33.750. 125 por 1250, 156.250 y 175 por 2.800, 490.000. 5.000 más 33.750 más 156.250 más 490.000. 685.000. La varianza tiene como fórmula la suma de las XY cuadrado FI partido la suma de las FI menos la media al cuadrado. Es decir, la suma de esta columna entre el número total de personas, 40, menos la media, que es 117,5 al cuadrado. Y esto es
3.318,75. La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, la raíz de 3.318,75, que es 57,61. Fácil, fácil. Y el coeficiente de variación es una medida para comparar dos distribuciones de medias distintas. Se calcula como la desviación típica partido la media. La desviación típica es 57,61 y la media es 117,5. Si me fuera a otro colegio y midiera las alturas de los alumnos, podría comparar las dos, cuál está más repartida, comparando sus coeficientes de variación. Cuanto mayor es el coeficiente de variación, más repartida está. Más repartida sería, o menos repartida que esta, sería, por ejemplo, esta. Un niño aquí, un niño aquí, dos niños aquí y 36 aquí. ¿Vale? Son 40 niños. Pues esta tendría un coeficiente de variación mucho más alto. ¿Por qué? Porque no está repartida. Esta está más repartidita.